Bienvenidos a una alfombra roja muy concurrida. Ahí entre la gente descubrimos a Xavi Hernández intentando poner orden para hacer la foto. Este señor se quiere poner al lado de Busquets, pero al final le toca entre las dos señoras. Menos mal que el fotógrafo interviene y por fin se inmortaliza el momento. Ahí tienen a Xavi y a su esposa, siempre elegantes. Y ojo a Busquets con una extraña combinación: chaqueta y corbata por arriba y vaqueros por abajo. Seguimos porque esta alfombra roja parece el metro de Tokio en hora punta. Ahora le toca a Bartomeu posar con su señora, pero esta pareja les quiere quitar protagonismo. El presidente se hace fuerte y cuando parece que la cámara es para él, aparece Jupp Heynckes. El alemán se adelanta, esta pareja se cuela en la escena y en segundo plano Bartomeu. El dirigente se resigna y decide que lo mejor es compartir protagonismo con Heynckes, pero el técnico quiere posar solo. Y lo consigue. ¿Qué pasa el siguiente? A Nadal no hay quien le haga sombra. ¡Rafa! Esperen, porque esto no ha acabado. Tras el Zubizarreta, Ana Tarrés y hasta el mismísimo François Pienaar. Un concurrido desfile que acabamos con Enrique Cerezo. El cineasta fue premiado y hasta se atrevió con un título de película para el Atleti de este año. Tiene un título importante que es La hora de los valientes. Genio y figura.